mantenimiento autónomo y su relación con el centro de reparación. Hoy en día, los centros de reparación tratan de minimizar sus costos de operación al máximo. Uno de los mayores costos lo representa el mantenimiento de los diversos equipos y herramientas que se encuentran en el centro de colisión. Una herramienta que nos ayuda a reducir significativamente el costo de mantenimiento es el de tipo autónomo. Así, el mantenimiento autónomo se define por un conjunto de actividades que se realizan diariamente por todos los técnicos en los equipos que operan, las cuales incluyen inspección, lubricación, limpieza, ajustes menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el mismo en las mejores condiciones de funcionamiento. Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y la adquisición de conocimiento. Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un nuevo pensamiento sobre el trabajo. Evitar el deterioro del equipo mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los estándares del fabricante. Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador. Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin averías y rendimiento pleno. Mejorar la seguridad en el trabajo. Lograr un sentido total de pertenencia y responsabilidad del trabajador. Mejora de la moral en el trabajo. El mantenimiento autónomo implica un cambio cultural en la empresa, especialmente en el concepto "yo reparo y tú conservas el equipo", en lugar de "yo cuido el equipo que utilizo". Para lograrlo, es necesario incrementar el conocimiento que poseen los operarios para lograr un total dominio de los equipos. Esto implica desarrollar las siguientes capacidades en los operarios: capacidades para descubrir anormalidades, capacidades para la corrección inmediata en relación con las causas identificadas, capacidad para establecer condiciones, capacidad para controlar el mantenimiento. Dentro de los equipos que tenemos en el CDR que requieren mantenimiento continuo son: cabina de pintura y zona de preparación. La cabina de pintura, que es el equipo que marca el ritmo de producción del centro de reparación, es vital para producir más. En estos equipos, los técnicos del centro de reparación pueden realizar las siguientes actividades de mantenimiento autónomo. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a ver algunos puntos de mantenimiento autónomo en una cabina de reparación automotriz. Veremos cómo se cambia el filtro de piso, filtro de plenum, prefiltros y posfiltros. Comenzamos. Verificación y cambio de filtro de piso. Verificación de plenum. Verificación de prefiltro. Verificación de postfiltro. Revisión de lámparas. Limpieza de la cabina, como el barrido y lavado de pisos y paredes. Aplicación de recubrimiento en paredes. Banco de estiraje. Debido a su complejidad de mantenimiento, el mantenimiento autónomo se compone únicamente de verificar visualmente fugas de aire, hidráulicas, elementos mecánicos como mordazas, cadenas, seguros, elementos de sujeción, entre otros. Revisión del estado de mangueras, conexiones y manómetros. Revisión del estado de bombas. Revisión del estado de los seguros y cadenas de sujeción.
engrasado de partes móviles, limpieza del banco de estiraje. Compresor. Elemento de gran importancia para el centro de reparación, ya que si llegase a fallar, pudiera generar un paro casi total de las actividades del centro de reparación relacionadas con la reparación del vehículo. El compresor de aire es el corazón de nuestro taller, por eso es muy importante que dentro de nuestro mantenimiento autónomo verifiquemos visualmente algunos parámetros como es el nivel de aceite, filtro de aire y realizar periódicamente nuestra purga del sistema. Revisión del nivel de aceite. Revisión de las bandas. Revisión de los filtros. Revisión de fugas en el sistema de conexión. Purgado del tanque de almacenamiento. Revisión de conexiones eléctricas del motor. Migmac. Las máquinas de soldar Migmac son equipos muy utilizados en los procesos de reparación de un vehículo siniestrado. Estos equipos generan gran productividad en el centro de reparación. Ahora continuamos con un equipo de soldadura. Como ejemplo tenemos este equipo de soldadura Migmac. Lo que vamos a hacer es sopletear el polvo. Esto evitará que sufra sobrecalentamiento, aumentando la vida útil de nuestro equipo. Vamos a acondicionar con un poquito de dieléctrico, el cual va a ayudar a eliminar la humedad que se genera en los componentes electrónicos y evitar que el polvo se quede acumulado en ellos. Limpieza de la zona de caja de fuente de energía. Aplicación de dieléctrico en la zona de la caja de fuente de energía. Revisión y apriete de tornillos en conmutador. Revisión de antorcha, rodillos, conexiones eléctricas e indicadores como manómetro y caudalímetro. Lámpara de infrarrojos. La lámpara de infrarrojos es un equipo que ayuda a acelerar el proceso de reparación de pintura sobre el secado de los materiales de fondo, de relleno y de aparejo. Por ello, el mantenimiento autónomo es de vital importancia para este equipo, además que se encuentra, igual que en los anteriores, expuesta a todos los agentes contaminantes que se generan en el día a día en el taller. Otro equipo importante son las lámparas de infrarrojos. Su mantenimiento autónomo consiste en eliminar el polvo acumulado tanto en la parte superior como en la parte de los tubos de infrarrojos, evitando tocar con los dedos estos. Limpieza de filamentos, revisión de soporte de lámpara, revisión del estado de conexiones y cable de corriente eléctrica. Herramienta neumática. Con la herramienta neumática se realizan día con día los diversos procesos de reparación a los que se somete un vehículo siniestrado. Las actividades relacionadas con el mantenimiento autónomo de este equipo son muy sencillas y que los técnicos deben realizar de manera semanal. Ahora vamos a continuar con lo que son nuestras herramientas neumáticas. Las más comunes que utilizamos en el taller, pues un orbital, un taladro, un mototool y algunas otras herramientas especiales. Normalmente generamos mucho polvo en nuestros talleres, los cuales si no tenemos el cuidado de mantenimiento y si nosotros seguimos lubricándolas, vamos a generar una masa, la cual va a impedir el buen funcionamiento de nuestra herramienta y no lo vamos a aprovechar al 100%. ¿Okay? Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a quitar el plato, vamos a sopletear para quitar el exceso de polvo que tenemos en nuestra herramienta. Posteriormente vamos a tener que agregar un poquito de desengrasante o algún líquido que nos haga remover esas pequeñas masas o grasa acumulada. Posteriormente vamos a volver a lubricar nuestra herramienta.
aplicación de desengrasante en el área de conexión y flujo de aire comprimido. Aplicación de aceite lubricador. Resultados de la implementación del mantenimiento autónomo. El mantenimiento autónomo genera los siguientes beneficios, los cuales se dividen en dos categorías, tangibles e intangibles. Beneficios tangibles. Se puede llegar a evitar entre un 60 y un 70% el número de fallas de los equipos, reducción de los defectos de calidad, menores interrupciones, menor tiempo de limpieza, mayor utilización de los equipos, mayor productividad, disminución en póliza de mantenimiento, mejor ambiente de trabajo, es decir, lugares más limpios, mayor vida útil de los equipos. Beneficios intangibles. Mayor sentido de la propiedad de los equipos. Utilización del potencial de los técnicos del centro de reparación. Mayor trabajo en equipo. Mayor compromiso hacia la empresa. Desarrollo del personal que labora en el centro de reparación. En resumen, el mantenimiento autónomo se fundamenta en la filosofía del mantenimiento productivo total o TPM, en la que todos los miembros del taller son corresponsables en la reducción de las pérdidas ocasionadas por las averías de los equipos. La implementación del TPM no hará que el técnico sea más rápido, sino que será más productivo gracias a la mejora de los propios equipos y se verá reflejado en tiempos de entrega correctos.